Usted ha sido condenado a muerte por pensar diferente, pero por actuar del mismo modo que todos los demás. Señora, le estoy diciendo que falta un documento. No, señor, no le puede faltar ningún documento. Falta un documento, el de la niña. No, los documentos de la niña están ahí. Le estoy diciendo que falta un documento. Usted me va a enseñar a mí a hacer mi trabajo. Ese carajo se mete perico. Y bueno, sí, yo estaba con él, pero ¿qué iba a saber yo que ese chamo tenía tanta vaina encima? Yo solamente fui de lo más inocente a invitarlo a una fiestica. Y ahora míreme aquí, como la más jodido que pago en Navidad. Y cuéntame una cosa, ¿ese carro te pertenece? No, nada de eso. Mire, yo no tengo real para comprarme una nave de esa. Esa vaina es de Antonio. Mire, él me la prestó para allá buscar unas evitas y ya. Y dice que solo pienso en mí. Ay, mamá, por Dios. Pero si solo pensara en mí, estaría donde está mi padre. Me habría ido, me habría marchado todo lo lejos que me lo permitiera el sistema de transporte. ¡No me agarren, mamá! No te agarro, solo quiero saber a dónde vas. ¡Voy al cine! ¡No me creas a mentira! ¡No! Muy bien. Tienes razón. Por primera vez en tu puta vida. Tienes toda la razón. Así que ríanse. Ríanse porque voy a empezar a mariconear. Ríanse, se los ruego. Ríanse porque si no voy a pensar que me empecé a convertir en uno de esos que, de tanto maquillaje, terminaron convirtiéndose en la caricatura que hicieron de ellos mismos.